Hi everyone. You there? And you hear me and see me? Hi. Hi, teacher. Hi, it's good to see you again. How are you? Thank you, teacher. I am okay, teacher. And you? How was today? Was great. I didn't do a lot. I have an exam. It wasn't too complicated because it was like English number four. Es la materia se llama Inglés cuatro, so it wasn't too complicated. I just needed to write a speech, and I need to record a video doing that speech. So I don't want to, but I need to. And it was like a little bit stressful for that, but it wasn't too complicated. It's just me being stressful as always. And I ordered my things in my room. I cleaned this room because I need to do it like more. And I recycled some necklace that I had. Tenía como unos collares que ya no ocupaba, pero, o sea, que ya no me gustaban mucho, pero se me ocurrió porque yo soy manitas creativas. Me fascina hacer cosas con mis manitas. So se me ocurrió convertirlos en otros collares. O sea, hice de los collares que tenía otros collares que ahora me gustan más. Es como tener nuevos collares de los viejos collares. Y mezclé cosas y les puse perlitas y así cositas que tenía como de cosas que se me han roto y así. I wasn't doing like something important today, but I was like enjoying my afternoon, yeah. So I made five necklaces, hice cinco collares nuevos con piezas que tenía tiradas por ahí. So I'm happy. I'm happy of that. I have like new necklace that I can use when I go out. And oh my God, I didn't tell you, but yesterday my daddy and send me money because 2 weeks ago, no, 1 week ago, 1 week ago was my birthday. So my daddy sent me money and I went to buy boots. Y me compré unas botas. Y lo peor es que tengo, ya tenía ese mismo par de botas, solo que me las compré en otro color. Y mi papi me dice como, ¿y te compraste las mismas? Y yo, sí, pero en otro color. Y me dice, ay, no, las mujeres, me dice. Y yo, pero estaban en oferta. And I really like that boots because they are too high. Son bastante altas porque son como botas Bratz, son bien, bien altas. Pero yo no las siento altas puestas. O sea, en mis pies no se sienten muy altas. Entonces puedo caminar, andar en bus, puedo bailar, puedo hacer de todo con las botas puestas. Y miro. Cómodas. Ajá, son muy cómodas. Me miro fantástica y aparte son súper, súper cómodas. So I'm pretty happy right now. I'm pretty happy. How to make me happy? Buy boots. ¿Cómo me auto hago feliz comprándome botas? Yes. And I am waiting for the situation that I can use it. I'm doing like to my friends, don't you wanna go out? Because I want to use my new boots. So maybe I'm gonna go to the park tomorrow. I know that no one is gonna use boots in the park, but I do. So I'm gonna prepare my outfit with my boots and go to the park. Yeah, yo sé que la mayoría de gente no se les pensaría ponerse botas altas con tacón para ir al parque, pero a mí sí. Y la queso. So Si yeah, son cómodas, está bien, ¿verdad? of course, of course. I think like the most complicated thing, like when I am inventada, and is where I am on the coasters, on the public transportation. Ay, subirte al public
transportation con las grandes botas o con mis outfits de que grandes vestidos y así, y la gente me mira así. Y yo con botas, mi cartera, mis lentes, el outfit sacado de Shane, y la gente así. Como, ¿y a dónde cree que va esta, vea? But I like it. I like to shine. I like to shine. But yeah, it was a good day for me. I hope it was a good day for you. Remembering that this is our last class, esta es nuestra última clase. We're gonna practice like the things we saw because ya no tengo nada más que enseñarles. En este punto ya les enseñé todo lo que necesitaban saber. Todo lo que requería el módulo ya lo saben, ya lo practicaron o ya lo hicieron en la plataforma o conmigo en clases. Así que ya no tengo nada más que enseñarles. Lo único que vamos a hacer es un pequeño review de todo lo que hemos visto. Trabajo en equipo, oraciones y lecturas. So, we're going to finish this module with all of the energy because you are doing fantastic and congratulations to you because you are finishing this module. Felicidades a todos que están terminando este módulo. So, we're going to start the last class by reading a conversation. I'm going to show you my screen. Tell me when you can see it. Ya la pueden ver. Okay, perfect. Thank you so much. So, this is a little conversation de can I take a message? Can I take a message? So, we're going to read it. This is about Mr. Gale and the secretary. So, there's the Mr. Graham right there, and we're going to read about to attend calls, como atender llamadas. So for this conversation, I need to volunteer someone to be the secretary and someone to be Mr. Kale. Okay, Francisca y Dalia, you are gonna be the secretary. Who wants to be Mr. Kale? Okay, teacher. Perdón, Crisia. Crisia, okay, Crisia. Mr. Kale, okay. Secretary and Mr. Kale, go. You can do it, guys. Okay. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Miss Graham, please? I'm sorry. She's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. Is that G-A-L-E? No, it's Kale. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Friday at 2:30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. 6-4-6-5-5-5 43-1. Yes, Mr. Kyle. Kyle, I give Miss Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye.
Excelente, okay. Cuando hablamos de números como de teléfono, le pueden decir los números uno por uno, ¿vea? Como por ejemplo, cuando alguien le pregunta cuál es tu número, le dice, y uno le dice 7, 5, 8, 3, 9, 4. Cuando son números de teléfono, no es necesario que lo digan en pares. Okay, sí puede ser así como 5, 5, 4, 0, 3, 1, ¿sí? Son números de teléfono y es incluso más fácil que le entiendan así. So, that's Okay. for phone numbers, okay? That's for phone numbers. Eso es para los números de teléfono en específico. So, this is like to take a message. You know, you can see right here things that we saw. Modal verbs. ¿Qué modal verbs se encuentran por aquí? Yeah. They Cool. Could, okay. Yes, there is could. play. May, okay, there's may. Can. And can. Excellent. They are using could, may, and can for this conversation. You can find three different modal verbs right here, and you also know how can we use it and why do we use it. Remember, the important thing is like the intentions, okay? Fácilmente podrían haber utilizado cualquier otro modal verb, pero depende mucho de lo que la persona quería decir. So, this is about the secretary, Mr. Kale, and they are using the modal verbs, okay? So, about modal verbs, I need to know, do you have any questions sobre los modal verbs en sí? ¿Tienen alguna pregunta? Okay. Okay. So we're going to read the grammar focus about the messages with tell and ask, dos verbos distintos. Tell, que es decirle, y ask, que es preguntarle. Ok, una cosa es que nosotros le digamos como dígale que le dejé la cena en la mesa, por ejemplo, like tell her that I left the dinner on table. Dígale que le dejé la cena en la mesa. Otra cosa es que diga, ask her if I could eat in her house. Pregúntale si puedo comer en su casa. Ok, pregúntale si puedo comer en su casa. Tell and ask. So for this, I need a volunteer, two volunteers. One to read the first statement and two to read the request. Okay, Martín. Okay, you're going to start with this. Las primeras. Estas primeras cuatro. Estas dos y estas primeras cuatro. Martín. Martín, casi no le escucho. No sé si es por su micrófono. ¿Se podría acercar más? Y dice que está lloviendo muy fuerte. No le entiendo muy bien lo que Quizá me por dice. eso, por el ruido de la lámina. Ah, ok. Acérquese un poquito a su micrófono y lo lee. Okay. The meeting is on Friday. Please tell that the meeting is on Friday. Could you tell her that the meeting is on Friday? Would you tell here that the meeting is on Friday? Thank you, Martín. Ok, veo que Antonia nos está levantando la otra manita. Ok, Antonia, las otras son suyas. Go. Call me this afternoon. Messages with a request. Please ask him to call me this afternoon. Could you ask him to call me this afternoon? Would you ask him to call me this afternoon? Thank you, Antonia. Look at this. This is a messages. Son mensajes y como pueden ver, incluso utilizan diferentes modal verbs, como could you tell her the meeting is on Friday? Or would you tell her the meeting is on Friday? You already know the difference between one and the other sentence because you know the intention of could and you know the intention of would. Okay, it's not the same thing. When I say it in Spanish, it's gonna be the same. Look at this. Esta es una de esas cosas que les quería decir. Cuando lo decimos en español, todo esto sería exactamente igual.
Es como le vas a decir, vea, No, me lo dice, pero... ajá, que la meeting, la reunión es el viernes. Todo en español sería lo mismo, but in English is different because you know the intentions. You know the intentions when you use could, you know the intentions when you use would, and you know the intentions when you use the other modal verbs. May, can, right, should, that is to give advices, right? I really like would. It's an amazing modal verb and it's so useful. Well, all the modal verbs are so useful. Todos los modal verbs son súper, súper, súper usuales en el inglés y son bien fáciles. Así que esta parte es esencial. I need you to understand the difference between all of this. So, do you have any questions about it? No. I can see something. When I use tell, is plus the subject plus that. And when I use call, I use to call Okay, before you're talking the about like subject tell and and ask and tell. ask and tell, Only los verbos. yes, the first way tell, I have to use tell plus the subject plus that. You can, it's not necessary that you use the verb before. You can say please and tell the meeting is on Friday. Ok, como por favor, Ana, dígale que la meeting es el viernes. Sí, creo que sujeto y verbo varía un poco dependiendo de la lógica en el que usted utilice las oraciones. Más que de una estructura, varía de eso, como de la lógica. Sí. Cuando usualmente utilizamos ask. Con él, ella y eso utilizamos los pronombres, ¿se acuerdan? Him, her, their. Ok, so that's because you can see the subject then, but it's not like a rule. No es como una regla. Por eso se ve como que está después, pero no es como una regla. No es que así específicamente tenga que ser, que el sujeto vaya antes o después, al menos con estos en específico, porque son dos verbos. Entonces, como los dos son verbos, los va a utilizar dependiendo de la estructura del tiempo gramatical que se esté utilizando, si es pasado simple, si es presente progresivo, si es futuro simple, depende en realidad de la estructura del tiempo, no del verbo. Okay, perfect, perfect, perfect. So I'm going to stop this and we're going to go. Uy, ¿qué hice? Me avisan cuando lo puedan ver. Okay, so this is gonna be a topic that you already saw. We already did it, but we're going to try to practice. This is like when you use the reduced forms of the modal verbs. So esto es más que todo en la pronunciación, se los quiero decir. No quiero que lo tomen tan literal de la escritura, porque en la escritura es como es. Pero cuando ustedes pronuncian las palabras, algo bien típico del inglés, y no me pregunten por qué, porque en realidad no sé,
Pero algo bien, bien típico del inglés es que le acortan todas las oraciones. Si usted quiere como decir, could you please give me water? Y dice, please give water. O así, como que se comieran la mitad de la oración, no sé. Y pasa bastante. O sea, eso es algo que les pasa muchísimo, muchísimo a la gente que habla inglés, sobre todo en Estados Unidos, que se comen la mitad de las oraciones. Esta partecita que vamos a ver ahorita de la pronunciación, the reduction of could you and would you, tiene más que todo que ver con la pronunciación, no con la escritura. ¿Ok? Esta es la pronunciación en específico. Maybe someday you are talking with someone, I don't know, maybe you find someone in, I don't know, maybe you find someone in the supermarket, for example, and they can say like, could you tell me at the meeting at 5? And you say, what? Like, could you, como si dijeran could you, literal, could you, no sé qué. Y es like, could you, but they are not using like that. Como que hay una reducción en específico, pero no lo utilizan de esa forma. Entonces, esto es más que todo en la pronunciación para que ustedes no se vayan a confundir. Se los quiero decir porque pasa un montón en el inglés. Cuando hablan con un. Alguien que nació allá y que aprendió a hablar en inglés como desde pequeño, es muy posible que nunca diga la oración tal cual es. Y esto no solo pasa en los modal verbs. Esto pasa en un montón de sentences. Pasa en varias sentences, en varios tiempos y. Mi mejor amigo vive en Estados Unidos y me dice que a los gringos les gusta no hablar porque literalmente dicen las cosas lo más pequeño posible, lo más reducido. Entonces, cuando ustedes están aprendiendo inglés en las clases y todo, y ustedes ven a la maestra explicándole could you, would you, may you y todas estas cosas, pues les estoy enseñando la gramática original, ¿verdad? Como lo que debería ser. Esto es como el deber ser, le decimos en jurisprudencia. El deber ser, lo que debería ser. Y luego está la parte práctica, que es cómo se utiliza en la realidad, ¿verdad? Y pues hay personas que le van a hablar increíblemente rápido y se van a comer la mitad de las palabras que digan y posiblemente usted no le entienda la mitad. So, esto es para que usted vaya sabiendo que estas cosas pasan, ¿ok? Seguramente su pronunciación va a ser un poco más formal que la de ellos, porque pues usted está aprendiendo como la estructura un poco más alineado a lo que debe ser. Sí, Antonia, dígame. But I think that it's going to happen the same in Spanish now. Sorry. ¿Otra vez? ¿Me lo podría repetir? This situation is happening now in Spanish because many people now say, porfa. The word, it doesn't finish. The young people. Yes. You have a point. You have a point. Tiene un punto. Yo me acerco un montón aquí para escucharla, Antonia, porque la escucho bien lejos. Pero Antonia tiene un punto. Esto pasa en realidad en todas las culturas. Estoy segura de que hay una reducción de palabras. También hay palabras que no tienen ni traducción porque son inventadas desde el idioma. Por ejemplo, hay un montón de palabras en el español que ustedes dirían, ¿cómo la traducís al inglés, pea, o al francés o al italiano? Porque esa palabra es muy del pueblo, de mi pueblo, vea. Esto de porfa que decía Antonia es un ejemplo como del español, como nosotros lo utilizamos. En vez de decir como por favor, que es como lo correcto, decimos porfa, incluso porfi, por ejemplo, porfi, decir porfi, que es algo bastante usual. También se utiliza el porfi. Porfi es un diminutivo de por favor, ¿verdad? Otra cosa que pasa, por ejemplo, en el español es con la palabra amigos. Like. En inglés pasa también que hay varias palabras para decir amigos. Está friends, está dude, está man. Hay un montón de palabras que definen el amigo en sí. Y nosotros igual tenemos varias palabras. Incluso hay como derivados de amics con a mis amigos usualmente les digo amics o amixes.
Sí, mis amixes. ¿Qué es amixes? Vea, eso no, esa palabra no es oficial del español. No existe. Nosotros no la hemos inventado. Viene de mi pueblo, de mi querido El Salvador. So, something like this happens in English too. Cosas como esta pasan también en el inglés, que es, se acortan más que todo para poder hablar. Sí, ellos son bien así de que acortan mucho las palabras. Y ustedes los pueden ver en los speeches, in the series, in the movies, in the readings, they are always using contraction. Las contracciones ya vieron que son bien usuales en el inglés, ¿verdad? Hay contracción casi que para todo. Es justamente porque a ellos no les gusta hablar. Y es diferente al español porque creo que ya les había dicho, el español es una lengua romance. Las lenguas romances suelen caracterizarse o se les dice románticas porque tienen como un lenguaje amplio para poder expresarse, ¿sí? Un lenguaje amplio para poder expresarse. El inglés no es una lengua romance, es una lengua bien contextual. La cosa es lo que es, ¿sí? Incluso usted puede no saber perfectamente cómo decir la frase. Por ejemplo, no sabe cómo decirle a alguien que le pase la botella de agua. Sí, como digamos, no se acuerda cómo decir pásame o dame, but you can say hey, that bottle, for example, y le va a entender y le va a entender like that happens like that bottle, y seguramente le va a preguntar do you want this? Yes, I want like that. Okay, improvisando, vea, porque esas cosas pasan, ¿ok? No es que vaya a aprender a hablar un idioma de un día para otro, pero sí hay cosas que pues se aprenden más en la práctica que con las clases. Como les digo, las clases siempre van a ser el deber ser, es lo que debería ser la gramática al estilo como la enseñan en cuarto grado a nosotros en la escuela, que nos enseñan cuál es el verbo, cuál es el predicado y cuál es el no sé qué. Yo nunca entendí a esas madres. En inglés sí las entiendo, pero en español no. Nunca las entendí, pero así no los enseñan, pero no hablamos de acuerdo a ello. So, algo así pasa en el inglés también. Y posiblemente le pase a todos los lenguajes, como el chino, por ejemplo, el chino ni siquiera son letras. El chino está basado en imágenes. Ellos hablan todavía menos que los gringos, todavía menos. Porque ellos ni siquiera tienen un abecedario específico de A, B, C como letras, sino que son imágenes, se basan en imágenes para hablar. O sea, su escritura es a base de imágenes que representan cosas. It's like a little bit crazy, I know. Es un poquito loco, yo sé. Pero pues es parte de las culturas. ¿Yes, Jimmy? Sí, lo que sucede, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de hablar con Jimmy, no le escucho. ¿Se podría acercar a su micrófono, por favor? ¿Ahora? ¿Sí? Le sigo escuchando lejos. ¿Se escucha? ¿Sí, verdad? Ahora sí, ahora sí. Ah, pues sí, es que suprime mal el micrófono. Ah, pues, yo he tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con negros, africano, inglés africano, inglés de Inglaterra y el anglosajón normal. La verdad es que son bastante diferentes. Claro, cada uno tiene, y la mayoría en la conversación en sí, a veces uno se queda esperando, por ejemplo, los auxiliares y todo eso, y es cosa que no sucede. En realidad ya en el momento de hablar hay que caerle porque, o sea, al final uno, toda la estructura que aprende aquí, en realidad al momento de hablar no se utiliza. O sea que al final termina siendo aún más fácil todavía después. Yes. Porque no existe esa estructura y como lo que decía, ¿verdad? O sea, en el chino y todo lo demás, igual de lo mismo es porque ellos tampoco no tienen, ¿cómo se dice? Los enlaces, los pronombres, Las los conjunciones. ajá, ellos no tienen esas conexiones, sino que son como que nosotros dijéramos mañana ir a escuela tarde, ya cosas así. Ajá. Y
Otro, ¿verdad? Ah, no, pero si nos vamos a basar también en los ideogramas, que son los de ellos. Puchica, solo aprender eso. Bueno, pero eso es harina de otro costal. El comentario que sí, como usted me dijo, aquí aprendemos más que todo anglosajón. Porque Anglosa. cuando tocaba hablar con ingleses de UK, de Reino Unido, para nada. Es totalmente diferente las palabras. Me acuerdo que estuvimos jugando pool, billar, billar. Estuvimos jugando con él, con un chero. Inclusive hasta eso lo llamaban de diferente forma. No era lo mismo. Las Okay. expresiones That son idénticas. happens of the culture, right? Por las Es culturas. diferente. Es Of como hablar con course. un garífuna, es bien diferente también. Yo conozco al embajador de Inglaterra en El Salvador. Ya, creo que ya les he contado que soy activista de derechos humanos y pues en mi organización hemos hecho como varias colaboraciones con la embajada de Inglaterra y conozco al ministro. Y oh my God, a veces les juro que yo siento que dudo de mi inglés, dudo de mi inglés cuando él habla. Porque aparte de que es más cantadito, es más propio, sobre todo porque es diplomático. Entonces es todavía más difícil entenderle a veces. Es like, and he speaks Spanish, of course. Él habla español, pero es más difícil comprenderle. También está la primera ministra, no, no es la primera ministra. Bueno, no me acuerdo qué es ella, pero es de Canadá, que también estuvo en una reunión con nosotras, que también habla español, pero su inglés incluso es más fácil entenderlo que el embajador británico. So, it depends on the cultures, of course. Sí, depende muchísimo de las culturas. Yo digo de que esto es de adaptarse, ¿ok? De adaptarse. Lo que yo les enseño es prácticamente las bases del idioma. Y cualquier academia lo que les va a enseñar son las bases del idioma. Hablarlo depende de ustedes y de la práctica y de con quién lo hagan. Por eso les decía, a veces no tenemos la oportunidad de irnos, qué sé yo, un mes a Canadá a practicar el inglés, ¿verdad? Porque no vivimos esa vida, lastimosamente. Pero podemos ver series o películas y el escuchar también la pronunciación en series y películas ayuda un montón a cómo decir las cosas. A veces es como, uy, no sabía que yo podía decir eso de esa forma. Y así se aprende bastante. Así he aprendido yo un montón. Yo personalmente he aprendido un montón because I really like las series de comedia y me encantan que la mayoría que me gustan son en inglés. The Big Bang Theory, Modern Family, The Office is good too. Let me see, Friends is in English too. And all of these things is like in English. So I really enjoy it. A mí me gusta un montón. Disjointed. I don't know if you ever heard about disjointed, but I really love it. And it's not the same thing when I saw it in Spanish. Yo siento que nunca va a ser lo mismo cuando la veo en español. La veo en español y los chistes no me dan tanta risa como cuando la veo en inglés. And like, un día van a desbloquear este nivel en el que yo les puedo decir que estoy, de que ya no necesito ver la letra para entender. O a veces estoy escuchando, como cocinando y tengo el teléfono a la par y estoy escuchando las conversaciones de la serie o algo así y ya no necesito ver la letra para entenderle. So it's like, afinar el oído, afinar el oído. Of course, siempre van a haber cosas que se nos compliquen. Like the reduction of the words is one of the things. La reducción de las palabras es una de las cosas que hay que entender que se aplican a las diferentes culturas. Por eso les decía, el inglés es el idioma más hablado en todo el mundo. El inglés nunca va a ser igual en todos lados, ¿ok? Incluso en el mismo Estados Unidos es diferente el inglés en un estado que en otro estado. Ahora imagínense el inglés en África o el inglés en la Unión Europea. Sí, el inglés es bien distinto. Es Palabras como, distintas, cosas distintas. es como, por ejemplo, lo que me decía mi esposa también es maestra de inglés. Lo que me decía, escuchamos también a unos que venían de la zona de Kentucky, de allá, pero son como campesinos.
Y por ejemplo, dicen, por ejemplo, en vez de decir your, dicen yo, mother, father, lado. Es como que la R no existe para ellos. Es bien diferente. Yeah, of course. En vez de decir, por ejemplo, si dice, como en vez de decir man o man, dicen main. Main es diferente. Tienen otra pronunciación. Sí. Of course. And in the British English is so different too. Like, for example, mama and papa, there are words mama, from British. Así les mama, dicen. Papa. A mama and papa. No les dicen dad and mom. Eso es bien estadounidense. Lo que ellos utilizan es mama and papa. Así les dicen. Yo pensé que me estaba hablando del grupo. No. De mamas and de papas. No. No. In the British English, le dicen mama. Sí. Like, no sé si han visto esta serie que se llama Bridgerton. A mí me gusta un montón porque es una serie de época, de esas épocas donde las mujeres eran vistas como objetos, bueno, todavía, pero para casarse y les ponían vestidos bonitos y ellas encuentran el amor y es como romantizando esa época, ¿verdad? So, hablan inglés británico, es el idioma original de la serie. Me encanta. Me encanta escucharlo. Es que me encanta el inglés británico, pero es que se escucha tan fino. So, they use like, mama, papa. No dicen dad, no dicen, no dicen mom, no dicen mother, no dicen father. Es mama y papa. Casi que mamá y papá. Solo que nosotros los tildamos, right? So, it's no, pretty. Es que es más comprensible el de Reino Unido, es más comprensible el inglés inclusive porque la entonación de ellos es un poquito más pausado y se escucha mucho mejor la pronunciación de las palabras. El inglés es original. O sea, para ellos no es bottle, es bottle. No es pretty, es pretty. O sea, se escucha cabal la palabra como nosotros la leemos. Ajá. Se escucha Sí. justo como nosotros la aprendemos a veces. A mí me encanta la palabra delightful. Me encanta como lo dicen. Delightful. It's so delightful. Delightful. Es como maravilloso, como. Maravilloso. Ajá, pero lo Y dicen eso bien es así. Delightful. delightful. Se escucha tan bonito en el inglés británico. Esa palabra casi no la usan los estadounidenses. Los británicos, sí, delightful. Delightful, como maravilloso, como Es como encantador, como encantador. comfortable. ¿Cómo? Comfortable. Igual a eso, como confort. Yes. Yes, of course, they do. Y así hay un montón de palabras. I just want to give you the reduced modal verbs antes de que esto se nos acabe. Les quiero dar los reduced modal verbs, que son would you, que se convierte prácticamente el would you. Sí, no se vayan a sorprender si alguien les dice would you. Would you, a would you. Would he, a would he. O a would he. Sí, would he. Would he. Could you, a could you. Could you. Could he, a could he. Could he. Should you, a should you. Should you. En vez de decir should you, le dicen should you. Y should he con should you. Con tú, él, es donde más se escucha el reduce. Con tú y él. O sea, con tú de you y con él de he. Es con quien más se escucha. Con I usualmente se le omite. Con las demás quizás no se escucha tanto. Con estas en específica sí. Pero esto es solamente para que ustedes sepan que si alguien les dice de esta forma es porque lo está súper reduciendo. ¿Ok? Just that. So, do you have any questions about the reduce of modal verbs? No. I think it was pretty easy. It was pretty easy. De hecho, estuvo bastante fácil. We're going to have a speaking activity, and this is going to be a conversation about taking a message. Taking a message. Okay?
El topic es tomando un mensaje. Y quiero que utilicen los modal verbs, ¿ok? Y que implementen el vocabulario que hemos utilizado. Una conversación siempre corta, como la hemos hecho antes, pero la van a estructurar entre ustedes. Y luego van a pasar a decirla como un roleplay. Así que anótenlas y anote quién va a pasar. Por ejemplo, si Jimmy dice, oh my God, I am so excited. Y Chrissy le responde, why are you excited? Y así, que sea, anótenlo y todo, ¿ok? Ok, that's it. So I'm going to put you into the breakup rooms. Oh.
Okay, we are all back. So I'm ready to listen to you. For the room number one, there was Angel, Antonia, Jimmy, and Rudy. So who are gonna tell me the exercise? Hello, how are you, Jim? How was your day? Guys, Antonia started with the exercise. Ah, okay, huh? Yes, but I don't know why you can hear well. So Jimmy has some problems with his audífonos, un poquito quizás, pero así continúen, continúen. He's there. Antonia mentioned about Jimmy. Jimmy has a problem with her with the headphone. No, with the headset. Ah, okay. Hello, Jimmy. How are you? Oh, here. I have problem with my headphone. But these are no headphone. Are hook phones. Put headphones. Yes. The conversation. Yes. Yes, the conversation. How was your day? Not so good. Not as good as yours, but it was good. And how was your day? Well, my day is so hard for me because I had to take care of my granddaughter and I run back to her all day. So I am so very tired. That's it? She told me before that she wants to go to the bed. Yes. And I tell her that I would like to go to bed now. To the bed. I wanna go too because I feel so sad and tired. And I wanna go to rest. Okay. That's it? Yes, I would like to go to bed to play parties. Okay. So, good night. Okay, it was good. Good. Maybe like there's some issues with the internet and with the headphones. Don't worry. But everything was fine with the room number one. And I creo que no me ven. You did it so great with this. First of all, I need to know if you have questions. ¿Preguntas? No questions. No questions. No. Okay. Si no tienen preguntas, solamente me queda decirles que ha sido un placer ser su maestra este módulo. Esta es nuestra última clase y ojalá los vea más adelante. Y si no, pues sigan esforzándose, sigan creyendo en ustedes mismos, practiquen, practiquen, practiquen mucho y espero que algo de todo lo que les he dicho se les haya quedado. Ha sido un gusto para mí haberles enseñado este módulo y por si no me los vuelvo a encontrar, espero que algún día se acuerden de mí, de quien les enseñó a leer los números. So, sorry. I have a question. This month, yeah, Antonia, tell me. Yeah, it's finished on September 14th. It's finished on September 14th. And creo que sí, creo que les dan tiempo para la plataforma, pero las clases se acaban hoy. Hoy es el último día de clases. Is the final day to give the platform interaction? Yes. Yeah, of course. We should do a party. In 14.
That's then another week. The other week. Another week. The next one. To complete all the exam. Uh-huh, the platform. Mm-hmm. To have the what? The diploma. Uh-huh. The certificate. Uh-huh. Of course. Yes. It was a pleasure for us. Hey, muchas, muchas gracias. Sí, estuvo muy amena la clase, la verdad. Y pues invitarlos a todos porque traten de leer un poco más en inglés, escuchar un poco más en inglés, aprender nuevas palabras. No cuesta mucho. Es de aprenderse dos o tres a la semana y van a ir agregando en un año, son un montón, ¿verdad? Y para aprender un poco más de hacer, tener un poco más de fluencia, lo que tienen que hacer es, pues andar como locos, ¿verdad? Nombrando cada cosa por lo que es en inglés y no se les va a olvidar. Yes. Eso es todo. ¿Ya? That's my advice to you too. Siempre, donde sea que anden, díganse ustedes mismos las cosas en inglés, hablen con ustedes mismos en el espejo en inglés. Créanme que funciona, sí funciona, siempre me. We feel like crazy. Yeah, sometimes I feel crazy, but I feel better like screaming with me in English. Yo peleo conmigo en inglés. So with your imaginary friend. Yes, yes, and with my best friend, of course. He is from here, but yo me imagino que le estoy entendiendo a Adele todo lo que dice. Okay, si todos imaginamos que le entendemos a yo a Taylor Swift, imagino que entiendo lo que dice. De veras que es raro el inglés de ese tipo. Yeah, of course. So, that was a pleasure to me to be your teacher. Fue un placer para mí haber sido su maestra. Y pues espero que sigan logrando todo lo que se propone. Hasta luego y adiós. Thank you, teacher. Bye. Good night. Adiós. Muchas. Bye.